Hola, hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi canal de Mira el Campo, donde estamos mostrando todo sobre el campo, donde estamos llevando todo sobre el campo, videos de donde estamos cultivando el tomate, el frijol y vamos a seguir mostrando otros cultivos también. Bueno, hoy nos estamos enfocando nuevamente en la cosecha de frijol. Ya hace rato estamos cosechando y queremos mostrarle el rendimiento que lleva pues o que tiene este hermoso frijol que tiene aquí pues mi hermano, que es el dueño de esta cosecha, y queremos mostrarle pues a ustedes en esta pesita que tenemos aquí una, bueno, como le estamos comentando, pues es una pesita que está viejita, pero tiene pues el peso exacto, es una gramera de 1 kilo, ¿no? Entonces queremos mostrarle acá con mi hermano cuál es el rendimiento que tiene este frijol, ¿no? Entonces Ahí miren, está. miren qué belleza de estos, son vainas, ¿no? Son Aquí lo llamamos vainas. vaina, ¿no? Vamos a mirar, vamos a pesar cuántas vainas son y después las desgranamos y miramos cuánto Nos da una libra una con libra, eso, en cáscara, y cuánto es el rendimiento ya en pepa. en pepa desgranado. Listo, miren, Eso pesa bastante. es un muy buen frijol, este es frijol cargamanto, y miren el rendimiento que vamos a tener aquí, ¿sí? Ahí nos Cargamento. disculpan la pesita, pero bueno, es lo que tenemos acá en el campo en este momento, ¿sí? Hay que utilizarla hasta lo último que se pueda. Claro, hay que usar lo que hasta lo que nos llegue pues el momento de que ya no nos sirva. Ahí está. Y Una como libra. pueden ver ahí, hay 500 gramos, ¿cierto? Entonces vamos a desgranarlo, vamos a echarlo aparte. Hacemos una pausa ahí. Bueno, mire, ya habíamos hablado de la calidad, pero nos faltó resaltar, mire, qué belleza, ¿no? Mire el color de este frijol, ¿sí? De rojo sangre. Rojo sangre, mire, mire, ¿sí? Como se ve hermoso, es un grano bastante grande, ¿sí? Muy, muy rendidor, frijol cargamanto. Aquí podemos mirar pues la calidad Sí, que espera. tenemos aquí. Igualmente, entonces, como estamos viendo el proceso, aquí ya lo estamos desgranando y vamos a contar cuántas vainas hay. Hay 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23 vainas, 24 24 vainas para una libra para en una libra cáscara. en cáscara. Vamos a mirar cuánto nos da ya desgranado. Bueno amigos, ya desgranamos el frijol y queremos mostrarle que nos dio 300 gramos. Bueno amigos, si alguien quiere donarnos una pesita, pues bienvenido sea. Nos la pueden donar pues una pesita digital. Mire, 300, para que no vayan a decir que hicimos trampa, porque puede decir, no, es que hicieron trampa, colocaron más frijoles o más cáscara. No, vamos a echar las cáscaras que tenemos aquí y que fue las que sacamos. Y mire que nos va a dar el peso completo. Vean, aquí en vivo, como dicen, en vivo y en directo. Faltaron unas cascaritas. Miren pues. Ahí, bueno, aquí faltan dos cascaritas todavía. Ahí está. Bueno amigos, ahí está pues el peso de este frijol cargamanto. Mira el rendimiento de de 500 gramos dio 300 gramos en pepa, ¿no? Entonces amigos, una muy buena ganancia, una muy buena, muy buen frijol, muy buen rendimiento que tenemos acá. Miren, Claro, es que un frijol de primera calidad. frijol de primera calidad, como dice aquí el compañero. Mire qué belleza, mire. Sí, son frijoles Es grandísimos. unos frijoles grandísimos, mire la calidad de cáscara nomás también. Entonces amigos, es importante pues de que hagamos el proceso del cultivo del frijol como lo estamos mostrando a través de nuestro canal, un buen proceso para que sea de buen rendimiento y nos dé una buena cosecha como lo cosechó pues aquí el hermano. Y bueno, eso es lo importante, llevarles a ustedes, mostrarles pues nuestro trabajo. Y mire qué belleza de frijol y el sabor delicioso. Este frijol es muy rico
para consumirlos, ¿sí? Igualmente, pues se está vendiendo en verde y se estará dejando secar, que también pues tiene muy buen rendimiento en el momento de venderlo seco. Mira. Es una belleza. Acá. Bueno amigos, no siento más, me despido, los invito nuevamente para que se suscriban a nuestro canal, compartan nuestros videos, le den like, suscríbanse a nuestro canal, porque mira el campo, porque el campo es de todo. Nos vemos en un próximo video.